Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ha hablado usted de la dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene 5 días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite. En fin, señoría, ha venido usted a hablar de dignidad. Dignidad para usted significa presos por presupuestos. Qué sencillo. Basta colar una enmienda de tapadillo y listo. Así quedan las vidas truncadas, el dolor de las familias y el error de la alternativa. Pues le diré una cosa. Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted, señoría, le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas. Este es el correo electrónico del Ministerio del Interior fechado el 1 de febrero del año 2022. Aquí está por escrito, firmado por su gobierno. Garantizó que no habría atajos para quienes generaran tanto dolor. Le dio su palabra. Les ha dicho que no, que eran cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales. Y dice, leo literalmente, en consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros estados de la Unión Europea. Usted se lo mandó a los presidentes y presidentas y gerentes de las asociaciones y fundaciones de víctimas de terrorismo, por escrito desde su Ministerio de Interior. Garantizó que no habría atajos para quienes generaron tanto dolor. Les dio su palabra. ¿Pero qué palabra? Si usted no tiene palabra, señoría. ¿Qué palabra le ha dado de usted a las víctimas y a este Parlamento? Señoría, si ha de engañar, engaña. Si ha de comprar voluntades, se compran. Si ha de dividir y enfrentar, se divide y se enfrenta. Si ha de dar privilegios a unos españoles a costa de otros, lo hace y punto. Y si han de liberar terroristas, pues se liberan. Tantos beneficios le da el poder, señor Sánchez, tantos como que merezca la pena este legado. Señoras y señores de Bildu, ya nos parecía una aberración que modificaran a su antojo la Ley de Seguridad Ciudadana y miren lo que han conseguido sus abogados. Sus abogados se han convertido en legisladores. Por cierto, no entiendo por qué le siguen llamando Ley Mordaza, pudiendo llamarle a la nueva ley, Ley Encapuchada. Sus victorias siempre serán una derrota para la democracia y la decencia, señorías. Y señorías del PSOE, si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable. Pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegui, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. Lo dije en la sesión de investidura y lo mantengo. Señor Sánchez, se lo dije en su investidura. Todo es un inmenso error. Y ahí están los resultados. Pero claro, ¿a usted qué más le da? Aún renunciando a la palabra y a los principios, perdiendo las elecciones, apenas gobernando en unas pocas comunidades donde ni siquiera le soportan, sin encontrar solución a nada, lo importante es que usted sigue pudiendo mirarse cada día al espejo y llamarse presidente. ¿Qué importa frustrar las aspiraciones y la voluntad de millones de españoles mientras colme la suya? Usted dirá que sí, yo vivo muy bien aquí en la Moncloa, incluso a la Moncloa le damos otros usos. El independentismo también sus objetivos, señor, ya veremos si... Un momento, señor Núñez. Pero eso, señor Sánchez, solo le vale a usted. Señor Núñez Feijóo, en base al artículo 102 del reglamento, tengo que advertirle... Señores diputados. Señores diputados y señoras diputadas. Silencio, por favor. Un poco de educación y silencio.
Yo le he dejado hacer todas las digresiones necesarias, pero la comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario es sobre inmigración y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento. Señoría, el presidente habló sin límite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer. Mire, señorías, eso solo le vale a usted, señor Sánchez. Ni siquiera le vale a su partido, al que ha despojado de todo criterio y credibilidad. Y lo más importante, no le sirve a España. Mire, dejando de lado su propaganda, la realidad es que tenemos el nivel de pobreza más alto desde el año 2015. La mayor pobreza infantil desde que hay registros. Muchos jóvenes no pueden ni plantearse tener una vivienda o formar una familia. Y el sueldo de millones de españoles ni les llega para hacer la compra. Eso sí, tienen que soportar 81 subidas fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social desde que usted es presidente. ¿Qué solución le ofrece a todo esto? La que hemos visto hoy, lo de siempre, presumir, echarle la culpa al Partido Popular, inventarse el eslogan simplón de turno para que lo repita el Loro Park. Le ha faltado decirnos que Economist y Times también son el pasado y la fachosfera para repetir los grandes éxitos de su Loro Park. Pero la realidad es que lo que tiene usted para ofrecer a los españoles es nada. Ni su socio más comprado, ni su tertuliano más entusiasta, ni el socialista más fiel, ninguno cree que usted será capaz de ofrecer algo mejor en el futuro. Lo único que esperamos todos es más de lo mismo. Usted preside un gobierno y un partido en discordia absoluta. El ministro de Exteriores contra la ministra de Defensa por Venezuela. La de Trabajo y Sanidad contra la de Seguridad Social por las bajas. El de Economía contra el gobernador del Banco de España porque quiere usted cesarle a los consejeros. Todos sus socios contra la ministra de Vivienda. Sus varones levantados contra el cupo independentista y usted y su secretario general purgando a cargos de su partido. ¿Qué quiere que le diga? Usted intentó dividir al Partido Popular y lo que está rompiendo es el gobierno y el Partido Socialista. Y por muchos kilómetros que se aleje, por poco que venga este Congreso, por muy encantado que esté de conocerse, los problemas siguen ahí. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria estable, la Audiencia Provincial de Madrid le ha amargado la semana. Y me imagino que bastantes más. ¿Qué va a hacer ahora? ¿También se va a querellar contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid? ¿Va a seguir sin dar ninguna explicación, como hemos visto hoy? ¿O va a poner más ministras y ministros en el Comité de Censura para intentar que nadie se lo recuerde? Viendo cómo ha ido esta comparecencia, es previsible la respuesta. Ha venido arrastrado a este Congreso y en lugar de asumir sus responsabilidades ha vuelto a insultar con clichés. Yo no haré lo mismo. No me diga que por decir lo que pienso le he insultado. Lo piensa la mayoría de los españoles, señor Sánchez. La mayoría de los españoles. Comprendo su incomodidad al hablar de inmigración, es normal, porque su balance es cero. Cero implicación real para abordar su situación de emergencia. Cero respuestas concretas a la propuesta que hemos presentado. Cero recursos adicionales para atender a los menores en las comunidades autónomas. Usted no atiende a nadie. Y, por supuesto, cero son las palabras que usted ha dedicado a la tragedia del Hierro hace más de 12 días del naufragio y usted se ha callado. Señor Sánchez, ninguna lección de humanidad nunca más. No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Cada embarcación que sale con destino a España poniendo en peligro vidas es un fracaso de su gobierno. Mire, cada vez que llega el gobierno la inmigración irregular por mar se desborda en Canarias. Y usted viene aquí a darle unos datos falsos. En el año 2006, gobernando Zapatero, entraron por Canarias 31.678 migrantes. Cuando el Partido Popular vuelve al gobierno, ningún año superó las 1.000 llegadas. Insisto,
Ningún año superó las 1000 llegadas por Canarias. Y a partir de ahí, con Sánchez, en el año 20, 23.000. En el año 21, 22.000. En el año 23, el peor año de la serie, 40.000. Y el año 24 será peor. No cuela, señor Sánchez. Cada vez que usted está en el gobierno y entran migrantes por Canarias, es por la oposición. Y cada vez que estamos nosotros en el gobierno, es por el PP. Hombre, ya está bien de los bulos a los que usted se refiere de forma continuada y constante. Falsea hasta los datos. Ya sé que a usted le preocupa mucho más lo que pasa en Suiza que lo que pasa en Canarias. Pero en lo que va de año, más de 40.000 personas han llegado a España de manera irregular. A mitad del 24 ya eran más que todo el año pasado, el año 23. Y no es algo irremediable. Hay otras naciones de nuestro entorno que sí han logrado reducir el flujo. No haga demagogia. Aquí nadie ha cuestionado, mi grupo no ha cuestionado la migración regular, sino el tráfico de personas en manos de las mafias. Es decir, la migración irregular. Al menos fíjese en lo que da mejores resultados en otros países de la Unión. Y no se vaya de gira por África a promocionar España como destino de la migración regular, como acaba de hacer en su comparecencia. Señorías, insultar al PP no es una política migratoria, señor Sánchez. Y precisamente esa carencia es la mayor oportunidad para las mafias. Cuando las mafias tienen que elegir entre países que han reforzado sus controles y España, evidentemente eligen España. Para mayor ineptitud, lo va a agravar con cambios legales irresponsables. Porque los cambios legales que ha pactado usted con Bildu, ¿qué significan? Más desprotección en nuestras fronteras, más desprotección a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y más efecto llamada irresponsable, lo contrario de lo que necesita nuestro país. Nosotros le hemos dado una solución pactada. Tiene este plan a su disposición. Desde el 10 de septiembre... Ah, se ríen ustedes. Se ríen de ustedes de un acuerdo con el gobierno de Canarias y 14 comunidades autónomas. Comprenderá, señoría, que con este gobierno, que se ríen de lo que acuerdan las comunidades y el gobierno de Canarias, y viene usted a decir que respeta a Canarias, que no la dejará sola. Usted ha dejado solo al gobierno canario desde el principio, señoría, desde el principio de la crisis, durante la crisis y en el día de hoy lo ha vuelto a dejar. Mire, señoría, este acuerdo cuenta con el aval de 14 comunidades autónomas, el respaldo expreso del gobierno de Canarias. Y por escrito también tiene la ayuda de la Unión Europea. ¿Y a qué espera? Rectifique. Rectifique por fin un cambio de opinión. Al menos una. Y así, en este cambio saldremos ganando todos. Si quiere retomar las conversaciones, solicite la ayuda que le ha ofrecido la Unión Europea y páselo por escrito. Y si las quiere agilizar, es muy fácil. Ponga su firma aquí. Al lado del presidente de la Comunidad de Canarias. Al lado de mi firma. Que hemos consensuado. Y España tendrá una política migratoria de verdad. Primero piden consenso y después les da vergüenza firmar el consenso. En fin, señorías, patético. Mire, creí que usted venía a hablar también del plan fiscal. No. Es el documento más relevante que tiene que firmar España y que nos va a afectar en los próximos 7 años. Ni una palabra. Tenía que estar presentado el 20 de septiembre, es 9 de octubre, ni presentado. Lo desconoce toda la Cámara. Usted ha venido aquí a comparecer por la migración y por el pacto fiscal y no ha dicho ni una palabra. ¿Pero qué desvergüenza es esto? Usted tiene una comparecencia para hablar del pacto fiscal y no ha dado ni una palabra. No tenemos un dato. Se oculta la información a nuestro país. La IREF dice que habría que hacer un ajuste de 39.000 millones. Usted lo tenía que haber presentado el 20 de septiembre en la Unión Europea. Estamos a 9 de octubre y no dice nada. Mire, señoría, España merece un gobierno de verdad. Un gobierno que cumpla con sus obligaciones. Un gobierno que trabaje por los españoles. Un gobierno que recupere la idea de servicio, de honradez y de limpieza política. Un gobierno que ofrezca un futuro de crecimiento e ilusión a nuestro país.
España merece algo mejor. No tenga usted ninguna duda. ¿A usted le parece que un partido serio puede apoyar esta chapuza? ¿Le parece razonable tener medio centenar de leyes congeladas en la Cámara? ¿Le parece razonable en 6 años llevar más tiempo con presupuestos prorrogados que con presupuestos aprobados? Jamás un gobierno en España había empezado un mandato con 2 prórrogas presupuestarias en 46 años. ¿Cómo va usted a comprometer un plan fiscal, que son las cuentas de España para los próximos 7 años, si no puede comprometer su palabra para los próximos 7 días? Lleva 2 años incumpliendo el mandato constitucional. ¿Recordarán ustedes cuando se ponía muy estupendo el presidente hablando de cumplir la Constitución en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Lleva 2 años incumpliendo el mandato constitucional de presentar el presupuesto en tiempo y forma. La ley más importante para un gobierno es su obligación, y si no es capaz de cumplirla, debería de actuar en consecuencia. Mire, señor Sánchez, la confianza que despierta usted en esta Cámara no es mucho mayor que la que tiene en el Partido Socialista de Castilla y León. Señoría, lo que ha hecho es subir el IVA de la leche, del pan, de las frutas, de las verduras, del aceite de oliva, en fin, esas cosas que solo forman parte de la dieta de los malvados ricos que cocinan sobre el motor de los Lamborghinis. El resto de la gente ya se sacia con que no gobierne la también malvada derecha y ultraderecha. Señor Sánchez, ahórrese sus soflamas en esto. Con usted los españoles son más pobres, pero no somos más idiotas. Señoría, de usted no podemos esperar ya nada más que lo mismo, aunque es verdad que siempre se empeña en demostrarnos que lo siguiente aún puede ser peor. Creo que esta situación es mala para todos. Empieza a ser tóxica. Ha conseguido generar hartazgo de la política inoperante. España puede tener un mejor futuro que el que nos espera con usted. Por eso, por mucho que les moleste, seguiremos proyectando un futuro sin resignación para España. Seguiremos siendo la alternativa constructiva al gobierno más destructivo. Muchas gracias, señor presidente.